encantaba pasear por los arroyos y tal, encontrar, buscar poleo. Y había mucho poleo, las mentas en Andalucía, pues además muy, mucho más perfume que... Y de repente, pues compramos una casa de fin de semana. Me daba paseo por el campo y encontré mucho poleo por aquí, por la zona, que me extrañó, pero bueno, pues había bastante y bueno, de ahí viene el nombre. Tuve un gran maestro que fue Salvador Gallego, del Senado de Salvador. Mi maestro, mi hermano, como mi hermano, mi... Bueno, alguien que me ha enseñado tanto, a quien le agradezco tanto. Y bueno, a partir de ahí, pues, hace 24 años, bueno, como 27 años dejé la peluquería y decidí que montábamos un restaurante. Monté el restaurante El Poleo hace 24 años, ahora el 16, ahora dentro de unos días. Esto es nuestro. Esto es made in Paco o made in François. Esto es la decoración, todo, todo. No la arquitectura, pero la arquitectura dirigida por nosotros, eso por supuesto. La cocina que hago aquí sería... A mí me gusta la cocina tradicional, dándole toques creativos, que es lo que yo pienso... Vamos, es lo que me gusta y creo que la cocina... El futuro de la cocina es ese. Estamos volviendo todo el mundo a nuestros ancestros en la cocina y, lógicamente, pues no se hace como se hacía antes. Estamos cambiando un poco la forma de añadir ingredientes y todo eso, la forma de presentarlo y, por supuesto, dándole ese toque que necesita la gente ahora para sentirse, pues, para esos sabores. Este plato son alcachofas, unas alcachofas que ahora es el tiempo, están maravillosas. Se hacen como tipo a la montillana. Yo soy de un pueblo de Córdoba, Castro del Río, y entonces una receta que me enseñó mi madre, que ya no está con nosotros, y bueno, la llevo haciéndola muchísimo, pues hace 12 años llevo haciendo esta receta y tiene mucho éxito en el restaurante. Entonces son alcachofas, van rehogadas y llevan cebolleta, tomate, ajos crudos y nada más. Esto ya está perfecto, ya está la alcachofa. Eso sí, tiene que quedar al dente, que no quede muy blanda, que quede, lo veis, entera, quede enterita. Me encanta, tiene un aroma alucinante. ¿Qué será que las comidas tan sencillas son las que más nos gustan? Por lo menos a mí y a mucha gente. Ahora voy a hacer un solomillo, unos medallones de solomillo de cerdo, que se puede hacer cerdo normal o cerdo ibérico. El solomillo de cerdo, voy a hacer unos medallones en una salsa estrogonoff. Vamos a cortarlo. De este grosor más o menos. Cuatro, esto va para aquí. Ahora vamos con los fuegos artificiales, los retiro para evitar. Y ahora, pues, un poquito de brandy. También se puede hacer con coñac, pero en España tenemos un brandy maravilloso y si es bueno, fenomenal. Ahí el poleo, luego montó François el hotel, montamos el hotel,
que se llama El Tiempo Perdido, y luego después, justo cuando montamos el hotel, en el mismo tiempo se montó el Jardín del Poleo, que es otro tipo de cocina, una cocina más sencilla, pero que tiene una terraza mágica.